Okay, good morning everybody. Today is Tuesday. Okay, today is Tuesday 6. We are in October month 2020. So let's go to start, but first let's go to sing the song. Okay? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Okay, today. Okay, today we are talking about two animals. Okay, so first let's go to make a feedback. Vamos a hacer una retroalimentación. Okay, let's go to make a feedback about the animal. So, okay, give me 1 minute. Al menos para enseñarles el video que es de no me acuerdo de qué era, pero era de que si te gusta un helado, te gusta el brócoli, y te gusta un helado con brócoli. Okay, 1 minute, yeah. One minute. Buenos días, profe. Hello, good morning, how are you? ¿Cómo está? Okay, so now let me feedback, es un repaso, okay? About the animals. Okay, so now let's go to start with these animals. So just you repeat, okay? And you see the animal. You repeat and you see the animal. So let me keep the presentation. Profe, le quedó muy bonito. Okay, let's go to see. Vocabulary about animals. So repeat. Alligator. 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 Okay, with A. Pay attention in this part because you have a lesson. Pay attention in this part. Then you have a bear. Okay. Please close your microphones. Close your microphones. Close your microphones, everybody, please. Cierro sus micrófonos y solo le voy a preguntar a una persona para que pueda. Okay. Then we have a camel. Angie, please repeat camel. 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 Angie. Camel. Okay. I see the pronunciation. Okay. Okay. Then you have a dolphin. Jonathan, repeat please. Dolphin. 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 Repeat again. Dolphin. No. Ping, no. Dolphin. Es como que si estuviera con F. Dolphin. With F. Dolphin. Repeat. Dolphin. No, with P, no con la P, dolphin, con F, dolphin. Dolphin. Very good, Jonathan. Okay, Isaac, please close your microphone. Okay, elephant, elephant. Okay, elephant. Elephant. Okay, Emily, please repeat, elephant. Elephant. Very good, so now, Matias Soto, fish. Fish. Very good. Jan, giraffe. Jan, repeat please. Giraffe. Jan? Giraffe. Very good. Giraffe. Thank you. Giraffe. Okay. Timmy. Okay. Next one. Timmy. Hippo. Hippo. Very good. Okay. So now, iguana. Okay. Let me see. Agustin, iguana. Iguana. Okay, very good. Thank you. Braulio, jaguar. Repeat, Braulio, please. Jaguar. Jaguar. Very good. Jaguar. Okay, thank you, Braulio. Lucas, koala. Koala. Very good. Okay, Isaac, lion. Lion. Very good. Lion. Okay, Vicky. Monkey. Monkey. Very good. Emma Morales. Newt. Newt. Very good. Justin. Ostrich. Ostrich. Very good. Michelle. Parrot. Parrot. Very good. So now, David. Quail.
Quail. Very good, quail. So, Randy Galarza, rhino. Rhino. Very good. Kerly Molina, let's go to see again. 1 minute. Rhino. Okay. Snake. Snake. Very good. Snake. Okay. So let me see. Christina, tiger. Tiger. Very good. Tiger. Okay. Sisa. Good morning. Sisa. Urkin. Sisa. Urkin. Repeat, please. Profe, ¿qué es eso? Un erizo de mar, no. Yes. Sisa, please repeat. Urkin. Tiene dientes. I can listen to you. No te puedo escuchar. No dañes el ojo, profe. Okay, give me 1 minute, please. Déjenme que Sisa de la está dando la lección, okay? Sisa, Urkin. No se te escucha, Sisa. Está el micrófono prendido, pero no te escucho. No. Tiene que tener problemas de audio. Okay, Isaac, please. Okay. ¿Ya puedo tomar de nuevo? Vuelvo contigo, Sisa, ¿ya? Okay, Said, Urkin. Urkin. Okay, now, Vulture, Sofía Brito, Vulture. 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 Okay, then, let me see. Natasha, Wolf. Wolf. Very good. Esteban, X-ray tetrafish. Esteban. X-ray tetrafish. Very good. X-ray tetrafish. Very good your pronunciation. Alexander Gonzalez, yak. Alexander, please open your microphone. Yak. Yak. Very good. And then you have, okay, Flores Nina, zebra. 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 Very good. So now, please, we have these animals, for example. Have you ever talked about this animal? Yak. Okay, the yak is like a bull, is like a buffalo, but it's white. Okay, the yak is white. Look, it's like a bull, es como un toro, or like a buffalo, but it's white. Okay, then you have X-ray tetrafish. Look the body. Usted puede ver el cuerpo, se puede ver como una rayos X, se le puede ver dentro del pez, ¿ok? Y lo cocinamos, profe. ¿Y dónde están sus ojos, profe? Okay, let me 1 minute, okay? You have here, in this pink part, en esta parte rosada, eso le estoy diciendo, en esta parte rosada podemos ver, aquí está la columna, la espina, and you have here the organs, okay? Then you have the wall, you know what is a wall. Urkin, erizo de mar, okay, Urkin. Profe, eso del medio es un ojo. No. Es las branquias, okay? Es la boca. Okay. Then you have the rhino, you know. Quail is codorniz. Have you ever eat these eggs of quail? Los huevitos de codorniz. Son pequeñines. Are smaller. Are smaller. ¿Me puede tomar de nuevo? Okay, give me 1 second. Okay, Newt, parrot, you know what is a parrot. Newt is like a triton, okay? Triton. You know the monkey, you know the lion, you know the koala, you know the jaguar, okay? The iguana, the hippo, the giraffe, the fish, the elephant, the dolphin, the camel, the bear, and the alligator. Yesterday, we talked about this alligator because the crocodile is bigger and the alligator is smaller than the
the crocodile. Okay, so now please. Okay, let me 1 minute. Okay, let me share the screen. So now, please, for the last Tuesday, para the next Tuesday, para el siguiente martes, vamos a tomar una lección. ¿Una lección sobre qué? Una lección sobre estos de ABC, ¿ok? The alphabet. The alphabet. For example, I tell Emily Almeida, please, me va a decir solo dos con su apellido, con su nombre, que la primera letra que comienza con su nombre y el apellido, la primera letra. Por ejemplo, es Emily Almeida, ¿no es cierto? Entonces con la E. E, elephant, A, alligator, no more. Listo, le voy a tomar dos, cada uno vale 5 puntos. Le voy a tomar con la primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido. Que, por ejemplo, es Emily Almeida con la E, elephant, con la A, alligator. Son dos y esos dos vale 5 puntos, ¿sí? Tiene de aquí, tiene 8 días para estudiar usted. Tiene, perdón, 7 días para estudiar, ¿sí? ¿Quién no me entendió la lección? ¿Quién no entendió para repetir? Alce la mano virtual. A ver, Angie. Vamos a hacer para el otro martes una lección. ¿Acerca de qué? De los animalitos que hemos visto. Por ejemplo, tú eres Angie Báez, ¿ya? Vamos a coger la primera letra con la A y con la B del apellido, ¿ya? Y tú dices, A, alligator, B, bird. Se acabó la lección, ¿ya? Con la A, lagarto, con la B, oso, pero en inglés. Ah, solo le estoy pidiendo dos letritas. Solo dos letritas. Si usted me dice, pero tiene que decirme la letra más el animal en inglés. Por ejemplo, la A, alligator, B, bird. ¿Ok? ¿Otra, alguna otra pregunta que tenga sobre la lección del otro martes? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan de la lección? ¿O está claro? Victoria Melena. ¿Cómo van a enviar? Victoria Melena. Profe, ¿y tienen que ser los dos nombres o también con los apellidos? No, tiene que ser la primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido. Por ejemplo, tú eres Victoria Melena. Solo le coges la V y la M. ¿Listo? Profe, una pregunta. Las iniciales, dígame. Mi primer nombre es Emilio. Mi segundo nombre es Agustín. No, no, no. Solo el primer nombre y el primer apellido. ¿Ya? Ya, con la E y con la P. Con la E y con la P, ¿sí? Ustedes, solo eso. A ver, sáquenme su diario. Please take out your diary. Vamos a anotar qué vamos a hacer para la lección, ¿ok? Vamos a anotar. También le voy a mandar a Idukai. Pero hoy vamos a anotar. Vamos a poner inglés. Ok, vamos a poner la fecha, ¿ok? Primero. Profesora, yo ya hice esto en el cuaderno. Ya le puse... En el cuaderno de inglés... En el cuaderno de borrador. O en el diario. Vamos a poner. Hay que escribir la tarea. Sí, vamos a escribirle en español porque ustedes del diario tienen español. Martes 6 de octubre, listo, del 2020. Profe, que copiar en forma libretita. Es en el diario. Inglés. ¿En cuál diario? Estudiar. Diario de español. Y de inglés. Estudiar para la lección del próximo martes. Estudiar para la lección del próximo martes. El abecedario. ¿Profe? De animales. El abecedario de animales del cuaderno. Listo, del cuaderno. Profe. Cópieme eso, por favor. Estudiar para la lección del próximo martes el abecedario de animales del cuaderno. Chicos, profe. Verá que solo
le estoy, espérame un ratito, Anaí. Le estoy diciendo que solo, mire, mire mi nombre. Este es un ejemplo que voy a poner acá abajo. Mi nombre es Betty Carrillo, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Solo con la primera letra, la que le voy a subrayar. Solo con la, esta. Y esta, con las iniciales de mi nombre y mi apellido. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, voy a hacer B, bear. ¿Ya? C, camel. No more. Esa es la lección. No more. ¿Ok? Pero, profe, ¿por qué nos manda a estudiar todo el abecedario del animal, de animales? Uno también escribe el apellido. Ya, ahí le borré. Solo cópieme eso. Le mando a estudiar aquí con una observación. Solo usted va a estudiar la primera letra de su nombre y la primera letra de su apellido. ¿Listo? ¿Terminó de copiar? You finished to copy. Profe. Yes. Profe. Dime, Anaí. ¿Cuándo hay que estudiar eso? ¿La vamos a hacer aquí o en Educai? No, no te entiendo. O sea, la lección es oral y yo le voy a tomar la lección oral el próximo martes. ¿Sí? Yo ¿por eso? ¿Aquí en clases o en Educai? En clase le voy a tomar. Ya, gracias. Yeah. You finished to copy? ¿Terminó de copiar, chicos? Yes. Finish. Perfect. Okay, thank you. Okay, I stop to sharing. I stop to sharing. Okay, and now please. Open your student book. Okay. Open your student book. The page number. Open your student book, the page number, the page number 16, página número 16, page number 16, ¿ok? ¿En cuál libro, profe? Student book. We have here, we have a conversation. So now please listen, ¿ok? Vamos a escuchar una conversación. It's a dialogue. So in unit number 16, okay? We have Monica and Sharon, okay? So let's go to listen, okay? It's the audio number 10, so let's go to listen. What is it? Okay. Okay. Okay, give me one moment. Yeah, el audio 10. Okay, vamos a escuchar. Profe, el workbook o el student book. Profe. Student book. Profe. Dime. El Juan Carlos estaba jugando con los ya, ya voy, ya voy a verlo, sí, ya voy a verlo. My dad drove the car. Ah,
I wrote a postcard and sent it to you in Kending. Here, this shell is for you. We bought it there. Thanks. You are so sweet. Now, please repeat. Look at my tan. I got it in Kending. The weather was very hot there. Kending? When did you go there? We went there last weekend. I saw the beautiful sea and the clean sand there. How did you go there? My dad drove the car. Ah, I wrote a postcard and sent it to you in Kending. Here, this shell is for you. We bought it there. Thanks. You are so sweet. Okay, so now please underline these words because these words, y tenemos estas palabras en pasado. You have saw, the present is see. You draw, the present is drive. Wrote, the present is write. Bought, the present is buy, okay? And send, the present is send, okay? So now please underline. Dejen un ratito ahí. O sea, profe, son nuevos. Verbos. Son nuevos verbos. Yes, okay? We talk about this the next class. Vamos a hablar sobre esto la próxima clase. But first, please underline these verbs, okay? You have 1, 2, 3, 4, 5. 5 verbs, okay? Also, you have here got. The past of get is got. So you have here got. Vamos a hacer la otra página. No, okay? No? Okay, so let's go to say bye-bye. See you later. Bye. 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 Bye